os queríamos contar una cosa muy importante para nosotros. Nos hemos tomado un pequeño descanso. Y es que, sí, sí, estamos en Valencia. Y eso, a estas alturas, significan fallas. Así que, ¿te vienes con nosotros? Te espero sentado en mi orilla mientras rompes tu vida. No ves pasar tus días. Las fiestas en la ciudad de Alcudia comienzan el día de la crida, que es la llamada a todos los valencianos a la fiesta. Y esto empieza con un discurso de las falleras mayores y culminan con unos grandiosos fuegos artificiales desde las Torres de Serrano, sin olvidarnos de cantar el himno regional. Primer día del mes de marzo y empezamos con las mascletas, que son unos fuegos artificiales un poco peculiares, ya que se centran en su parte terrestre y no en su parte aérea. Estamos en la plaza del Ayuntamiento en Valencia, y como veis, aquí detrás tenemos una jaula montada. Pero esto no está siempre, y está ahora porque estamos en fallas, a puntito de empezar. De hecho, ayer fue la crida, que es el inicio de esta fiesta. Y aquí detrás se monta esta estructura de metal para proteger a la gente de los actos pirotécnicos que se montan aquí dentro. En concreto se monta la mascleta, todos los días a las 2 del mediodía. Así que si te gusta el ruido y eres de corazón fuerte, ya sabes dónde venir. Por aquí os dejamos una muestra de lo que podéis sentir. Pero si no habéis almorzado, algo muy típico valenciano, os entrará hambre y tenéis que ir corriendo a comer una buena paella, algo también muy típico de aquí. ¿Que no sabéis cómo se hace? Pues yo os lo explico. Con un poquito de conejo, algo más de pollo y un grapaet, o sea, un puñado de arroz. ¡Juan! ¡Y no te olvides! ¡La bachoqueta y el garrafón! Echamos agua hasta que hierva y así tenemos la paella. Un plato riquísimo y tradicional de aquí, de La Terreta. Estamos a 14 de marzo, eso significa que es el día de la planta infantil. Y por aquí estamos en plenas labores de este acto. Vente a enseñarte. Por aquí tenemos la malla infantil. Y más allá es la falla grande, que la planta es mañana, el día 15 de marzo. Pero como el labor es mucho mayor, se empieza hoy. Y ahí están con la urba y la ayuda de todos los falleros realizándolo. Los artistas falleros van trabajando a pleno pulmón para dejar las fallas montadas en la mejor forma posible. Como muchas de las piezas se ensamblan entre ellas, en el día de hoy es porque hay que terminar de hacer las uniones y pintar para que todo quede de forma perfecta. Dentro de los monumentos falleros es los equilibrios que hacen las figuras para mantenerse en pie. En este caso las palomas, es precioso como están. En la capital podrás ver más de 800 monumentos falleros, tanto infantiles como mayores. Y están repartidos por todas las calles. ¿A qué es una locura? La crítica social se hace muy evidente en estos monumentos falleros, de los cuales no se salva ni la política ni la religión. Aquí podemos ver la falla infantil de la Plaza del Pilar, pero la que realmente es espectacular es la falla grande, porque es impresionante el tamaño que tiene para el tamaño de la plaza. Y aún más impresionante es verla quemar poquito espacio más. El trabajo de los bomberos es fundamental en estas fiestas. Otra de las características de los monumentos falleros es que siempre tienen visión 360 grados que podemos darle la vuelta. Ahora mismo, como es 15 de marzo, aún estamos en la planta y están con las labores de montaje y finalizar la obra. Pero de normal podemos dar la vuelta entera a todo el monumento. Una de las cosas que más molan de estas fiestas es que las calles de Valencia se llenan de puestecitos de churros y sobre todo buñuelos. Y hay cosas para comprar bocadillos, chuches, artesanías, que son muy interesantes en estos días. Así que
Venid un día y lo probáis. Aparte de los monumentos falleros, para los valencianos, un pilar muy importante son los trajes tradicionales. La indumentaria fallera es una de las señas de identidad de la cultura valenciana y es muy importante durante las fallas. Se trata de un traje regional que consta de varias piezas y que tiene sus orígenes en la vestimenta que llevaba la población valenciana en el siglo XVIII y XIX. Además, la confección de los trajes y complementos es todo un arte que lleva a cabo por manos expertas y su elaboración requiere de técnicas y materiales especiales que son propios de la cultura valenciana. La indumentaria se completa con los preciosos trabajos de orfebrería, que lucen en aderezos y peinetas. A todo ello le sumamos sus particulares peinados, que son muy laboriosos ya que implican mucha atención para realizarlos correctamente. Bueno, ahora estamos en un momento especial de la falla donde vamos a buscar el ninot a las artes y las ciencias, que ahí lo están guardando muy bien. Durante más de un mes podemos visitar en este bonito enclave la exposición del ninot, compuesta por los ninots más representativos de cada uno de los monumentos falleros, donde el público puede votar por su ninot favorito. El ganador será el ninot indultat, con el premio de Libración de las Llamas y sumarse al Museo Fallero. Durante la última semana fallera, lo que suelen hacer en cada agrupación es montar una carpa donde hay una infinidad de espectáculos, del cual más variado, donde suelen visitarnos cantantes, pasando por playbacks de los propios falleros, hasta vestir a toda una comisión de disfraces. A la medianoche, después de calentar motores, comienzan las discomóviles. Musiquita, buen ambiente y ganas de pasárselo bien. Pero eso sí, sin olvidarnos de los tradicionales pasos dobles. Esto es una pequeña muestra del regalo que le hizo la Sociedad de Músicos Unión de Pescadores, el Casinet, a nuestra fallera mayor, ya que es una componente de esta banda musical. Si queréis verlo completo, os dejamos el link en la descripción.
los días 16 y 17 son la entrega de premios a los monumentos falleros tanto mayor como infantil. Y si no has tenido la suerte de ser premiado, es costumbre hacer un pasacalles por tu barrio. Si paseas estos días por las calles de Valencia, no te extrañes si encuentras falleros por todas partes, porque al final pasamos por donde podemos. Y la indumentaria es un imprescindible estos días. Llegan los días 17 y 18 de marzo, unos días muy emotivos para todos los valencianos, ya que es momento de ir a visitar a la Virgen y entregar nuestras flores a modo de ofrenda. En el momento de entrar a la plaza, es imposible no ver lágrimas de emoción en los rostros de algunos falleros. Y después de estos momentos emotivos, Valencia se vuelve a llenar de diversión. Y nosotros, como siempre, al acabar cada evento, volvemos a casa con galita. Y después de todos los momentos vividos, la noche del 18 termina así. Esto es la Nit del Foc, el mayor espectáculo pirotécnico aéreo que te podrás encontrar. Esta noche, el cielo de Valencia se ilumina por todos los rincones. ...19 de marzo, último día, última mascletá... ...y comienza la crema. El fuego es el gran protagonista de estas fiestas. Los falleros preparan los monumentos para hacerlos arder... ...final de la noche. Y la llama con la que comenzará a arder todo... ...viene de la mano de nuestras falleras mayores. Primero se prenden los monumentos infantiles. Es impresionante ver cómo se queman estas obras de arte... pero es necesario para que comience un nuevo ciclo. Con una buena traca y una gran explosión, arde el monumento mayor. Fallas no tienen sentido sin el fuego, y el fuego siempre nos recordará a las fallas. Y esto es como terminan las fallas en Valencia, con el fuego que nos quema todo, marcan cinco este año y el indicio del año que viene, porque las fallas presentan de sus tenitas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado nuestro particular resumen de las fallas y que hayáis podido disfrutar con nosotros de lo bonita y emocionante que son estas fiestas. ¿Las conocíais? Os leemos en los comentarios. Nosotros vivimos y trabajamos viajando en nuestra furgoneta camper y la semana que viene te queremos contar todas nuestras experiencias en un nuevo vídeo. Así que si no te quieres perder nada, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos la semana que viene. ¡En Cliché en Ruta!